Bueno, yo creo que ha sido un partido muy igualado. El Olot es un equipo que está haciendo un inicio de temporada muy bueno. Viene de una gran victoria en Xàtiva, haciendo un gran juego. Y bueno, nosotros en fuera de casa cada vez nos estamos sintiendo más cómodos, ¿no? Empezamos con varias derrotas fuera de casa, pero ya el día del Constancia estuvimos bien, hemos encontrado un poco la manera, ¿no?, de afrontar estos partidos y creo que el equipo ha estado bien posicionado y bueno, en una acción a balón parado, que en esta categoría siempre es muy importante, pues esta vez nos ha tocado a nosotros ponernos por delante, como otras veces nos ha tocado ponernos por detrás, y a partir de ahí creo que el equipo se ha sentido cómodo. El Olot ha intentado, por medio de su juego combinativo y sus llegadas de segunda línea y su velocidad que tiene arriba, empatar, pero bueno, yo creo que en una acción de estas que ocurren también en el fútbol, un despeje que para alejar el balón lo ha luchado nuestro delantero Hiroshi, y ha habido ahí un mano a mano con el portero de Chumbi, pero se ve que ha habido penalti. Yo la verdad es que no lo he visto, no puedo decir si ha sido penalti o no. Y bueno, con 2-0, pues bueno, con 0-2 en el descanso, el Olot sabíamos que iba a salir con una intensidad mayor, con ir a por el partido, y nos preocupaba pues eso, no encajar un gol pronto, intentar hacer el tercero para que su confianza pues se viniera un poco abajo, de intentar remontar. Y bueno, creo que hemos tenido varias situaciones de contraataque en la segunda parte que no hemos estado acertados, y al final pues bueno, en una acción de saque de esquina, pues un tiro lejano desde fuera del área de Cifo pues ha hecho el tercero, y bueno, creo que el Olot ha seguido intentándolo y nosotros pues bueno, hemos tenido ese poquito de fortuna, ¿no?, de suerte, que siempre es importante y que a lo mejor el otro día, el domingo, contra el Alcoyano no tuvimos. Y la tuvo el Alcoyano, pese a haber hecho un buen partido, y bueno, pues nosotros, yo creo que el Olot ha hecho un buen partido, nosotros también, y nosotros hemos marcado la diferencia en las situaciones aisladas de gol que hemos tenido. Ha dado en preciso. Es algo que venimos trabajando de este tiempo, porque las salidas que hemos tenido fuera de casa hemos, creo que, pecado un poco de inocentes, ¿no?, al intentar llevar el peso del partido, y esta categoría, pues bueno, eso te condiciona mucho y te hace cometer errores, y la segunda vez es una categoría que se vive del error del rival, y por lo tanto, pues bueno, este campo la verdad es que está muy bien, pero hay otros campos que no tienen una hierba artificial difícil, ¿no?, para adaptarnos nosotros, y hemos pagado muchos errores, ¿no?, o pequeños errores individuales que hemos tenido, y desde Constancia hemos variado, ¿no?, la manera de afrontar los partidos. Tenemos gente rápida, tenemos gente que aguanta bien el balón, y hemos adquirido más compromiso defensivo de parte de todos. El equipo, pues hemos buscado un orden, y a partir de ese orden, pues bueno, encontrar también el error del rival, y a partir de ahí pues desarrollar nuestro juego. Bueno, el Alcoyano creo que ha hecho un equipo muy interesante para Segunda B. Creo que bueno, el año pasado a lo mejor tenía más calidad individual, pero este año atesora esa calidad, pero con mucho más trabajo. Creo que tiene una plantilla equilibrada, y ellos hicieron un partido, jugáis en su casa, ¿no?, en su campo. Yo creo que llevará la iniciativa. En nuestro campo hicieron un poco lo que hemos hecho nosotros hoy, dejarnos más el balón, y también es un equipo que aprovecha bien los errores. Las transiciones las hace muy rápida, contragolpea muy, muy bien, porque tiene gente de calidad y muy rápida, y luego a balón parado tiene gente que ejecuta muy bien. Pero bueno, yo creo que si algo ha demostrado esta categoría es que cualquier rival puede ganar a cualquiera, ¿no? El Constancia hoy le ha ganado 1-0, y por lo tanto pues está claro que juegan en casa, que ante su afición, pero yo creo que tanto el Olot como todos los equipos de esta categoría tienen el nivel suficiente como para plantear un gran partido y poder sacar algo positivo de allí. Sí, ha sido un partido un pelín raro por el tiempo y por las condiciones del campo. Hemos empezado bien, hemos entrado bien al partido. Luego poco a poco nos hemos ido diluyendo. Bueno, ellos son rápidos, son gente joven que trabaja mucho, se han plantado bien atrás. Bueno, han merecido la victoria, nada más que decir. ¿Cómo has visto al jugador penalti que determina un poco el partido de esa acción? No, le he preguntado a Serra, pero me ha dicho, me tapa, yo le quiero quitar de en medio. Bueno, no sé, puede ser que sea penalti, tampoco. No valoro mucho las decisiones del árbitro. Un gol al final de la primera mitad que ha dolido, ¿no? Supongo. Sí, ha dolido. Además, ha habido dos rechaces, dos rebotes, el balón iba afuera y nosotros lo hemos metido dentro. Bueno, tienes que aprovechar esas oportunidades, ¿no? Nosotros lo hicimos la semana pasada, fue otro tipo de gol, pero al final, si te pones bien en el campo y haces trabajar mucho al equipo contrario y sales a la contra y consigues un gol, pues tienes ventaja.
Además los chicos pues han jugado bien y yo creo que al final incluso, bueno, han gozado de alguna oportunidad más, así que, bueno, enhorabuena. Hemos visto la grada que el equipo ha perdido 3-0, sí, y han animado igual, ¿eh? Ha sido una pena porque han estado impresionantes desde el principio, de todo el día. Bueno, a lo mejor, creo que no, ¿eh? Creo que los chicos han intentado jugar y han intentado trabajar, pero a lo mejor un poco más de euforia por nuestra parte. Creo que no, ¿eh? Creo que, ya te digo, que los chicos han intentado trabajar y tal. Bueno, ha sido una pena no poder devolverles todo el cariño. Pero, sí, bueno, tanto. Bueno, en la segunda parte has cambiado los dos puntas, coro por el centro, has intentado de todo. Sí, porque bueno, se estaban cerrando muy bien dentro, así que necesitábamos algo más de precisión y algo más de toque en corto. Y nos ha parecido que a lo mejor por la izquierda con Reverté, abriendo un poco más el campo y con coro por dentro para esos espacios cortos para poder hacer alguna jugada más por dentro. Pero el campo hoy no ha favorecido mucho, nos rebalábamos. Estaba el que quería dominar el juego hoy lo tenía difícil. Y porque el campo parecía que estaba bien, pero rebala mucho. Entonces, bueno, hemos tenido que utilizar también luego la entrada de Valentín por fuera para conseguir algo más de amplitud. Bueno, lo hemos intentado todo. Una pregunta, ¿te vas afianzando el equipo? Hemos visto la defensa ya repetida en varios partidos, ¿vas sí a seguir así? Bueno, vamos a ver, ¿no? Está claro que el equipo ahora estaba bien, estaba con confianza y espero que siga así, porque el resultado pues se puede dar, no es cuestión de ni echar las campanas al vuelo a veces ni ser derrotizas ahora, ¿no? Quiero decir, es un resultado contundente, pero nosotros también lo hicimos la semana pasada. Quiero decir que es una categoría porque todo el mundo puede ganar a todo el mundo, así que lo que tenemos que hacer es seguir con la confianza, ¿no? Y bueno, y los partidos determinarán, ¿no? Hay algunos partidos que se adaptarán más a un tipo de jugador que otro. Hemos tenido la mala pata de tener a Canal lesionado, que es un hombre contundente, rápido y fuerte. Bueno, vamos a ver cómo lo podemos ir. Pero nada que decir en cuanto a mi plantilla, que está trabajando muy bien y con muchas ganas. Y bueno, decirles que sigan con confianza y transmitirles a la gente que muchas gracias por el esfuerzo y por el cariño que nos han dado, y que intentaremos en otra ocasión, bueno, pues brindarles la victoria. Siguiendo por aquí, no sé, la desaparición de Miki Martínez en los partidos, incluso en convocatorias, no sé si esperas un paso adelante de esos jugadores que tienen que llevar un poco la batuta. Sí, no, y de él también, ¿no? Necesitamos su juego, evidentemente. Bueno, le dimos al principio cancha, jugó 4 partidos seguidos entre Liga y Copa, y bueno, ahora Rugger lo está haciendo bien, quiero decir, nada más, tampoco es cuestión de darle muchas vueltas a esto, pero hay situaciones que son así y el jugador tiene que revertirla y tiene que intentar demostrar y cambiar alguna cosa si es que él cree que hay algo que debe cambiar. El entrenador evidentemente cree que debe cambiar algo, así que él, bueno, tiene que dar un paso al frente, pero está entrenando bien y a ver si poco a poco lo vamos animando. La última vez vamos al COI, supongo, partido difícil, ¿cómo ves el partido ahora? Bueno, ahora estudiaremos un poco a ver cómo va, ¿no? A ver cómo, hoy, mira, esta liga es un poco así, ¿no? Hoy el Constancia ha ganado, ¿eh? Y le ha ganado a un equipo que todos pensábamos, pues que, y todos creemos que es de los serios candidatos, ¿no? Así que vamos a ver qué ha pasado, vamos a ver, intentar estudiarles y le jugaremos de la mejor forma que sepamos y podamos, ¿eh? Y con nuestras armas, intentando jugar bien, ojalá y el campo esté bien y se pueda ver un buen partido, y vamos a ver cómo los podemos contrarrestar. Aquest partit era important perquè tenien l'apoi de tota l'afició aquí a casa, abans d'anar-se dos partits seguits fora de casa. ¿Cómo afronteu això? Bueno, hoy igual había más colorido y ha habido una rusada y la gente está con el equipo, pero quiero decir que todos los partidos la afición está con el equipo, ¿verdad? Y a intentar recursarle. Yo en cuanto a eso no tengo ninguna queja, ¿no? Al contrario. Me da la impresión de que la gente siempre ha estado con el equipo y hoy lo ha vuelto a demostrar,
un resultado contundente y que el equipo contrario ha merecido ganar, y la gente al final ha dedicado aplausos al equipo porque se ha dejado la piel, ¿no? Si seguimos así, seguro que le damos alguna que otra alegría más y gozarán más. Y... ¿Pero el estado de ánimo del equipo de cara a los propósitos? Bueno, siempre que pierdes tienes media hora que lo pasas fatal. Seguramente han entrado un poco más y algunas personas un poco más. Y esta noche nos costará dormir un poco más, pero igual que la semana pasada hicimos un gran partido y dije que había que tratar con mucha cautela la victoria, pues hoy digo que hay que afianzarse y tratar la derrota como lo que es, una derrota, seguir adelante e intentar revertir la situación la semana que viene.